perdona, perdona. Un poquito más atrás, un poquito más. La línea de la cámara, yo me veo. Línea de la cámara esta. A ver, por favor. Realización, aquí está realización. Sí, un poco más. Más atrás. Realización aquí. Vamos, chicos, detrás. Más atrás. Oye, más atrás. Tenemos que ir más para atrás. Perdona, es que está la cámara de realización aquí. Sí, ya la veo, ya. Porque le pinchan y está sufriendo. Es que yo he estado en esa posición y me he levantado, me tenía que levantar. Sí, sí. Por eso me he agachado antes, para que pudiera. Pues que está cayendo. ¿Quieres moverte un poco para adelante? Ah, está pinchando. Ahora viene el Adriana.
está puesta. Sánchez y Denis, ahí lo creo. ¿Dónde? Pedro. Solicitamos que vayan sentándose, pues dentro de breves momentos se iniciará el acto en este recinto. Gracias a todos. Thank you.
¡Guau! ¡Qué manera de subirme!
Majestad, presidente del Gobierno, presidenta del Congreso, Lendakari, autoridades, señoras y señores, muy buenos días. Egunon daizuela. Bienvenidos todos a Ermua. El 25º aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido es una celebración de la dignidad y de la libertad frente a los fanatismos y sus lacras. Entre ellas, el terror que la organización ETA llevaba años practicando antes de acabar con la vida del joven concejal popular. El ignominioso crimen fue respondido por la ciudadanía de Ermua con un grito de condena de los asesinos y de sus cómplices. Ermua, y con ella España entera, dijo no a ETA, no a todos los crímenes que había cometido. La familia de Miguel Ángel Blanco fue sometida a la tortura más vil a que pueden verse enfrentados unos padres y una hermana. La amenaza del asesinato a sangre fría de su hijo y hermano, con el agravante del chantaje político al que se quiso someter al gobierno. En este acto, en memoria de Miguel Ángel Blanco, recordamos a todas las víctimas del terrorismo. Vamos a hacerlo escuchando el preludio de la suite primera de Johann Sebastian Bach de la mano del violonchelista Alberto Martos. Nacida a finales de 1958 en plena dictadura franquista, su meta era conseguir una Euskadi independiente, socialista y monolingüe en euskera que se anexionara Navarra y el País Vasco francés. En su cuarta asamblea adoptó la estrategia de acción-reacción, es decir, provocar mediante atentados una represión policial indiscriminada sobre la población vasca para que estallase una guerra revolucionaria.
La dictadura dio una respuesta torpe en forma de detenciones masivas. La espiral de violencia se puso en marcha, pero nunca llegó la anunciada guerra revolucionaria. Solo un remedo, el terrorismo. Entre 1970 y 1975, ETA realizó 145 atentados. Tras las primeras elecciones democráticas de 1977 y a pesar de la ley de amnistía que sacó de la cárcel a todos los presos de ETA, las distintas ramas en las que se encontraba dividida la banda decidieron seguir matando. Durante la transición, ETA acabó con la vida de más de 300 personas. Su actividad fue el principal escollo al que se enfrentó el proceso de democratización. La progresiva debilidad de la organización redujo el número de sus atentados, por lo que los terroristas intentaron compensarlo aumentando la intensidad de los mismos. El 29 de marzo de 1992, la cúpula de ETA fue detenida en un caserío de Bidart, en el País Vasco francés. Posteriormente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lograron arrestar a sus sustitutos. Desde 1995 a 2010, etapa en la que acabó con la vida de un total de 98 personas, la actividad terrorista de ETA se guió por una nueva estrategia, la socialización del sufrimiento. El 17 de enero de 1996, ETA secuestró a José Antonio Ortega Lara, que fue rescatado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el 1 de julio del año siguiente. Aquel fracaso llevó a la banda a capturar a Miguel Ángel Blanco, un joven concejal del PP de la localidad vizcaína de Ermua. A pesar del rechazo masivo de la ciudadanía, ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. La oleada de protesta desbordó todas las previsiones y supuso un punto de inflexión en la historia reciente del País Vasco. Cada vez más acorralada y agotada, el 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. Era el último acto de una tragedia que arroja un balance de más de 850 víctimas mortales, casi 2.600 heridos, más de 80 secuestrados, miles de amenazados y un número desconocido de exiliados forzosos y damnificados económicamente. Tiene la palabra el alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal. Muy buenos días a todos y a todas. Egunon Danori, Majestad, Presidente del Gobierno, Presidenta del Congreso, Lehendakari, autoridades, agentes sociales, familiares de Sotero, Mazo, Regina, Segundo. No va a haber suficientes reconocimientos para resarcir el olvido y la estigmatización que vivisteis. Muchísimas gracias por venir. Familiares de Miguel Ángel Blanco, al que también tuve la oportunidad de conocer, Marimar, familiares, muchas gracias por venir. Muchas gracias, vecinos y vecinas. Muchas gracias por venir a este acto de recuerdo de nuestra primera víctima, nuestro amigo y vecino Sotero Mazo, asesinado por ETA en el año 1980, y del 25º aniversario del secuestro y asesinato de nuestro vecino y compañero Miguel Ángel Blanco. Una fecha triste para la libertad y para la democracia, pero también una fecha para la esperanza, ya que sirvió para vencer el miedo que había invadido nuestras vidas. Muchas gracias, Majestad. Para nosotros es un honor recibirle hoy, como ya lo hicimos hace 25 años, donde nos honró con su presencia, como nos honraron el presidente, los expresidentes, autoridades del Estado, compartiendo con instituciones y la ciudadanía la defensa de la vida y la libertad frente al terrorismo. Queremos seguir invitándole a seguir trabajando con su impulso a tejer la libertad y la pluralidad, una labor siempre inacabada y en equilibrio inestable y continuo. Quiero saludar muy especialmente a mis vecinos y vecinas de Ermua, de los que me siento muy orgulloso. Y quiero reconocerles su valentía hace 25 años por acompañar a la llamada de esta institución y ser protagonistas activos de la lucha por la libertad y la democracia. Movimiento y movilizaciones que no fueron ni espontáneas ni surgieron por casualidad, sino que fueron lideradas por un alcalde, mi predecesor, y una corporación, la de este ayuntamiento, que hoy nos acompaña a los que quiero reconocer también su valentía, ya que no se arrugaron, plantaron cara, demostraron altura de miras
y unas convicciones democráticas de defensa de la libertad, poniendo en juego sus vidas y las de sus seres queridos. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Carlos Totórica. Hablamos de nuestra historia, de nuestras vidas, de nuestra convivencia, de nuestro futuro, ya que no solo pretendemos recordar en este aniversario, sino que queremos contribuir también desde la memoria a la reparación del daño a las víctimas y a la construcción de una sociedad basada en el respeto a la pluralidad de orígenes e identidades. Pluralidad que estamos absolutamente convencidos que enriquece a la sociedad en su conjunto y a la libertad de las personas para decir y pensar lo que consideren oportuno, pero siempre desde el respeto al diferente. Por tanto, en este 25º aniversario queremos rendir a Miguel Ángel, a Sotero y a todas las víctimas del terrorismo, a la ciudadanía y a todos los agentes sociales, políticos, judiciales, policiales que participaron de manera activa en la defensa de la libertad y la derrota de ETA. ETA nos arrebató la vida de Sotero y de Miguel Ángel y de tantos vecinos, compañeros y amigos, pero no consiguió arrebatarnos ni la libertad ni la dignidad. A raíz del secuestro, desde Ermua impulsamos una movilización ciudadana sin precedentes en Ermua. Desde el primer momento en que tuvimos conocimiento del secuestro, mantuvimos una actitud de lucha y movilización frente al silencio y al parálisis, lo que supuso un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo. Un terrorismo que nos tenía paralizados, sin poder expresar lo que pensábamos, lo que queríamos ser como sociedad, en lo económico, en lo social, con miedo a defender nuestros ideales, con miedo a convivir, con miedo a invertir, con miedo a poder aspirar a un futuro mejor. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel provocó un sentimiento social multitudinario de rechazo hacia el terrorismo. A partir de entonces, las manifestaciones y expresiones en contra de la violencia de ETA crecieron exponencialmente. En Ermua superamos el miedo porque no estábamos dispuestos a ver desde la indiferencia ni mirando hacia otro lado cómo se asesinaba una persona que además simbolizaba la democracia. A partir de entonces, cada acción terrorista empezó a debilitar a ETA y a fortalecer la democracia. Se rompió la lógica terrorista de generar miedo y parálisis a través de la violencia. Fue el comienzo de la esperanza de que podíamos derrotar a ETA. Este reconocimiento, además de tener presente a las víctimas y sus familias, pretende ser un ejercicio de recuperación de la memoria junto a todos aquellos vecinos y vecinas que fueron protagonistas activos. Pretende, además, acercar esa realidad a las nuevas generaciones en la medida en que nos sentimos responsables también de transmitir el legado, en este caso la memoria de lo sucedido, precisamente para que no vuelva a suceder. Pretende que nuestros hijos, hijas, nietos y nietas no se cuestionen si en este país hubo o no hubo un alzamiento militar, no se cuestionen si en este país hubo o no hubo una dictadura, no se cuestionen si en este país hubo o no hubo un terrorismo totalitario por parte de ETA. Pretende que nuestros hijos, hijas, nietos y nietas tengan presente el valor de la democracia como herramienta imprescindible en la protección y defensa de nuestros derechos y libertades, porque la paz, la libertad y el respeto a la pluralidad están, como la historia pasada y reciente nos enseña, en equilibrios inestables que requieren trabajar por ellos frente a los riesgos que la manipulación de la incertidumbre, la angustia, la ignorancia o el miedo generan. La libertad y la pluralidad son siempre tareas inacabadas que requieren la colaboración, participación e impulso de todos y todas. Vivimos momentos especialmente difíciles, donde en todo el mundo se ha producido un auge de los fascismos, de los populismos y de los nacionalismos retrógrados que quiebran la convivencia y que en el pasado nos condujo al mayor desastre humanitario de la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial. Dichos fascismos tratan de seducirnos con un lenguaje mentiroso donde en ese nosotros, en ese pueblo, parece que estamos incluidos todos y todas y que en realidad solamente caben ellos y los que piensan como ellos. Son momentos donde no podemos permanecer en silencio y es el momento donde debemos de convivir y construir entre todos y todas a favor de nuestras generaciones venideras, mirando al futuro con esperanza, pero teniendo muy claro y no olvidando el pasado para que la historia no vuelva a repetirse. Hoy podemos decir que este mundo consiguió un logro científico sin precedentes, como ha sido conseguir el antídoto contra el COVID. Ahora tenemos que seguir cultivando el antídoto contra la intolerancia. Esa vacuna se llama respeto, respeto al distinto, al que no piensa como nosotros, al diferente, y está en cada uno de nosotros y nosotras cultivarla. Decía Rafael Alberti, paz, 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 paz luminosa, una vida de armonía sobre una tierra dichosa, paz sin fin, paz verdadera, paz que al alba se levante y a la noche no se muera. Imaginemos nuestro futuro y el de nuestras generaciones venideras respetándose, conviviendo, jugando, debatiendo, trabajando, invirtiendo. Ahora no nos lo imaginemos.
Hagamos que esa huella imborrable permanezca en nuestros corazones, recordándonos qué es lo que no puede volver a repetirse, y aportemos lo mejor de cada uno y de nosotras mismas para que la pluralidad guíe nuestro futuro y el de nuestras generaciones venideras. Eskerrik asko, muchísimas gracias. A continuación, queremos hacer un reconocimiento a aquella corporación del año 97, una corporación que, venciendo el miedo y desde el convencimiento más profundo de que merecía la pena luchar por la libertad y encabezados por aquel entonces alcalde Carlos Totorica, acompañada y arropada por una mayoría de vecinos y vecinas, se pusieron a la cabeza de aquella rebelión ciudadana con un claro riesgo real para sus vidas y sus familias e iniciaron el camino de la conquista a la libertad. Y queremos hacerle entrega de algo muy especial para nosotros, los almohadas. Es una reproducción del primer monolito de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, el primer monolito de Euskadi y de España en reconocimiento a las víctimas del terrorismo, al cual queremos además agradecer muy sinceramente a Agustín Ibarrola, otro gran defensor de la libertad, que nos donó su obra y su trabajo. Es un monolito, es un homenaje a la esperanza, que viene a reproducir lo que hemos vivido, figuras caídas que representan vidas arrebatadas, figuras inclinadas y amenazadas y pájaros que vuelan en libertad. Acérquese al escenario, por favor, Carlos Totorica. María Asunción Arranza. Miguel Ledesma. Eduardo Martina. Natividad Alonso. Seguiluz. Alfredo Lucio. Jesús Villoria. Arritokieta Araiztegi. Y María del Mar Blanco, en nombre, en recuerdo de su hermano Miguel Ángel. A continuación, cedo la palabra a Marimar Blanco.
Majestad, presidente del Gobierno, presidenta del Congreso, Lehendakari, jefe de la oposición y presidente del Partido Popular, autoridades, queridas víctimas del terrorismo que nos habéis querido acompañar en este emotivo acto, queridos familiares que también habéis querido acompañarnos en este acto, queridos vecinos, amigos y amigas. Majestad, quiero agradecerle su presencia en este emotivo acto de homenaje y reconocimiento a la memoria de Sotero Mazo Figueras, asesinado en los terribles años de plomo en los años 1980, y de mi hermano Miguel Ángel Blanco, dos víctimas inocentes asesinadas por la sinrazón de ETA. Pero también quiero agradecerle, como no, el constante e incondicional apoyo que siempre nos ha brindado la corona, a la que hemos sentido constantemente a nuestro lado, compartiendo nuestro dolor y de la que recibimos cercanía, cariño y respeto. Saber que contamos con el respaldo de la más alta institución del Estado, para nosotras las víctimas, es algo esencial. Por ello, de corazón, muchísimas gracias. No es fácil estar hoy aquí conmemorando el secuestro y asesinato de mi hermano Miguel Ángel Blanco hace 25 años, en muchos sentidos. Lo mejor y lo peor de mi vida y mis recuerdos están relacionados con este querido municipio, mi municipio, Ermua. Volver a Ermua es enfrentarme con muchísima intensidad a la ausencia de mi hermano, pero también de mis padres. Es también un sentimiento de profundo agradecimiento a la solidaridad de mis vecinos y de millones de españoles que no nos dejaron solos ante el ataque de unos asesinos que perpetraron una ejecución a cámara lenta. Es la frustración ante la esperanza que mantuvimos de que los terroristas no serían capaces de llevar a cabo su amenaza ante la exigencia de millones de españoles que lucharon cívicamente para evitar el asesinato de un inocente. Hoy, hace 25 años, comenzaban las peores 48 horas de mi vida. Comenzaba la cuenta atrás de un reloj que pondría fin a la vida de mi hermano, de Miguel Ángel, de un joven de tan solo 29 años, lleno de vida, de sueños y proyectos, todos ellos truncados por la decisión unilateral de unos terroristas que no podían soportar que mi hermano defendiera con valentía y convicción el derecho a sentirse y ejercer como vasco y español, español y vasco, como tampoco podían soportar que defendiera el Estado de Derecho, la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Mi hermano, como el resto de las víctimas del terrorismo, no quiso jamás convertirse en un referente en la lucha contra el terrorismo. Simplemente quería vivir, ser libre, dedicarse a su trabajo, a su música y a contribuir con su compromiso político a ampliar la democracia de todos. Y por este motivo, ETA acabó con la vida de un inocente, de 853 inocentes, porque los terroristas se negaron a admitir que hubiera ciudadanos que utilizaban su libertad en beneficio de todos. En aquellos días se gritó: «Vasco sí, ETA no. Sin pistolas no sois nada. ETA y HB, hoy Bildu, sois la misma cosa». Fuimos a pedir explicaciones a los cómplices de los terroristas. Exigimos libertad. Exigimos una convivencia plural y tolerante, sin amenazas y en libertad. Aquellos días son parte ya de nuestra memoria colectiva. Nadie debería olvidarlo, porque sencillamente no hay motivo que justifique cualquier trato de favor a quienes aquellos días aplaudían el calvario al que estaba sometido no solo mi hermano, no solo mi familia, sino la inmensa mayoría de los españoles. Su asesinato conmovió a la sociedad española y unió de manera emocionante a mucha gente de este pueblo de Ermua, convirtiéndose en un espejo para todo un país. Por ello, sirvan estas palabras de homenaje y agradecimiento constante a todos los españoles y muy especialmente a mis vecinos de Ermua. Aquellas multitudinarias manifestaciones encendieron la llama de la indignación
y también de la desesperación, de una sociedad cansada de tanta sangre derramada, de tantos y tantos inocentes, de una llama que dio paso a continuación a la libertad y a la dignidad, representada en esas manos blancas que todos los demócratas levantamos en contra del chantaje de los terroristas a nuestro Estado de Derecho. Nacía el espíritu de ERMUA, la política antiterrorista más exitosa, desde la unidad y el consenso, que marcó el principio del fin de ETA y logró convertir a las víctimas en verdaderos referentes morales para toda una sociedad. De hecho, el espíritu de ERMUA se convirtió en un elemento nuclear de la derrota operativa de aquella banda de asesinos. Una derrota operativa, pero no una victoria definitiva. Y por ello, por dos razones. La primera, porque los fines que perseguían los crímenes siguen hoy más vivos que nunca, encarnados en quienes se designan como herederos de la banda, sin condenar como es debido sus crímenes, incluso justificando sus motivaciones. La segunda, porque las víctimas nunca recuperaremos lo que hemos perdido. Las vidas que se arrebataron nunca volverán. Por este motivo, no podemos permitir que tanto dolor se olvide, se borre a los culpables o que el sacrificio de tantos y tantos inocentes no sirva para nada. Por ello, las víctimas del terrorismo no queremos ser simplemente un estereotipo de sufrimiento, en todo caso, de resistencia cívica ante el terrorismo y ante el olvido. Queremos que se haga justicia con arreglo a las leyes que violaron los terroristas, las mismas que querían derribar. Necesitamos que se respete la verdad de lo que ha ocurrido, sin perversiones ni intoxicaciones, dejando claro que no hubo un conflicto y que solo unos mataban, siempre de forma miserable y cobarde, y solo otros morían. Exigimos que la memoria democrática reconozca la historia del terrorismo en nuestro país como una historia con buenos y con malos, con víctimas y verdugos. La justicia y la verdad debería ser siempre la prioridad de cualquier gobierno, por las víctimas y por una democracia de calidad. Lo contrario ni es justo ni es decente. Pedimos que no se silencie nuestra voz, porque nuestra voz importa, porque nuestra voz ni enfrenta ni divide. Simplemente queremos llevar y defender en nuestras palabras la memoria, dignidad y justicia de nuestros familiares. Porque jamás debemos olvidar que nuestra democracia se asienta en el sacrificio de miles de hombres y mujeres que ante el ataque del terrorismo y especialmente de ETA sacrificaron su vida y su bienestar para asentar un marco de convivencia para todos los ciudadanos españoles. Por ello, lo mínimo que debemos hacer es honrar su memoria cada día y no solo un día, no con simples palabras, sino también con grandes hechos. Finalizo ya pidiendo que 25 años después nadie olvide lo que vivimos aquí en ERMUA, en España, lo que perdimos, pero también lo que conseguimos. La unidad frente al terror, la unidad frente a quienes no condenaron el asesinato de mi hermano y que, desgraciadamente, a día de hoy continúan sin hacerlo. Y pido no olvidarlo si de verdad queremos continuar honrando la memoria de Sotero, de Miguel Ángel y de todas y cada una de las víctimas del terrorismo como se merecen, con dignidad y con justicia. Majestad, gracias de corazón por su presencia en un día tan especial. Su Majestad el Rey nos acompañó hace 25 años, algo que mis padres y yo llevamos siempre en el corazón y se lo quiero volver a agradecer, demostrando su cariño y compartiendo nuestra tristeza. Y hoy vuelvo a estar aquí. Muchas gracias, de verdad, Majestad, por estar siempre al lado de las víctimas del terrorismo, defendiendo, como no puede ser de otra manera, verdad, memoria, dignidad y justicia. Muchísimas gracias. Se dedicaron a exterminar a los miembros de UCD, uno por uno según la lista, y a mi padre le tocó ese día. Una semana antes o unos días antes,
fue el asesinato de Jaime Arrese, de otro dirigente de UCD. Su funeral fue prácticamente clandestino. Me contaba mi madre que tuvieron que ir cambiándose los coches para que no les hicieran seguimiento, les costó encontrar un sacerdote que quisiera oficiar el funeral. Cuando acabó ese funeral estaban todos mirándose a la cara, preguntándose quién será el siguiente. Y mi padre dijo, si soy yo, que me entierren en mi pueblo. Y fue él. Y el 30 de diciembre de 1985, ese lunes, que ya era su último día de trabajo en la fábrica, alguien ya informó algo que era sabido en el pueblo y que no se ocultaba, porque se iba a ocultar, que mi padre había sido guardia civil. Le abordaron, le dispararon a quemarropa en la cabeza y uno de ellos le remató en el suelo. Fue una travesía muy dura viviendo en un pueblo en el que yo he de reconocer que jamás se metió nadie conmigo, pero también he de decir que en el mismo sentido que no se metieron conmigo, vinieron a darme una palmada, o qué tal estás, por miedo, por temor, por vergüenza. Hubo una campaña en la que a mi hermano se le acosa y se le acusa por parte de sectores vinculados con Herri Batasuna, que era traficante de droga, lo cual era muy absurdo viendo la vida que llevaba mi hermano, porque mi hermano era una persona que tenía una vida totalmente rutinaria, tenía una carnicería y un restaurante y vio que le daban la espalda después de que asesinaran a Sebastián una tarde con dos tiros por la nuca y ver que ETA saca un comunicado injuriando, nos manifestamos en contra de la versión etarra. El trabajo pendiente también muy importante aquí, especialmente en el País Vasco, es la deslegitimación del terrorismo de ETA, porque si no, no habrá sido en vano, ¿no?, todo el sufrimiento que han ocasionado. Y tanto hay un trabajo público pendiente en el que se pueden sumar todas las instituciones, yo qué sé, desde borrar todas las pintadas que hay hasta desmontar ese discurso público en esa batalla del relato que quieren, ¿no?, del conflicto político, de esa especie de enfrentamiento, ¿no?, entre sociedades y que creo que es importante hacer. Los días de julio de 1997 fueron días de mucho dolor y, aunque suene paradójico, de liberación, de quitarse caretas y superar miedos para rechazar el terrorismo sin coartadas ni paliativos. Miles de ciudadanos se echaron a las calles tras despojarse, al menos en el País Vasco, del miedo que los atenazaba o la indiferencia en la que se habían instalado. La segunda parte de la década de los 90 fue uno de los periodos de nuestra historia reciente en el que los que despreciaban el pluralismo acosaban a quienes no pensaban como ellos. Eso hacía ETA, acosar, y cuando pudo, mató a concejales como Miguel Ángel, concejales, los representantes populares más próximos al ciudadano. Fue un intento de cercenar la democracia atacando el eslabón institucional más indefenso. Aquel grave acoso a la democracia no triunfó porque hubo hombres y mujeres de formaciones políticas expresamente amenazadas que dieron un paso adelante y defendieron la libertad de todos nosotros. No se debe olvidar, porque hacerlo sería perder el sentido de todos aquellos sacrificios. Tiene la palabra el Lehendakari Iñigo Urkullu. Jauna, herri agintari eta herri ordezkariok, Sotero eta Miguel Ángel Blancoren senideak eta lagunok, jaun andreok egunon. Guztiok bihotzean eta oroimenean tinko grabatutako une bat gogoratzen dugu. Gaur, alde batetik, iraganari begiratzen diogu, jasandako sufrimenduari, eta baita ere etorkizunari, itxaropenez. Iraganari berriz ere Sotero eta Miguel Ángel Blancoren baik eta hilketa errotik gaitzesteko. Hilketa hark unkitu gintuen, kolpatu gintuen, interpelatu gintuen. Iraganari begiratzen diogu erailketa, baik eta jazarpen edo mehatxu guztiak gaitzesteko. Iraganari begiratzen diogu ideia bat errepikatzeko. Eta ez zen izan gatazka politiko baten ondorio saiestezina. Alderantziz,
Erabaki voluntario eta kontziente bat izan zen eta indarkeriaren bidez beraien tesiak inposatzeko. Miramos al pasado para reiterar cuantas veces sea necesario que la violencia de ETA fue injusta. Una injusticia ética, política y democrática. Miramos al pasado para exigir una reflexión valiente y una autocrítica sincera a quienes ejercieron y ampararon la violencia terrorista. El fin de ETA en 2011 y su disolución en 2018 abrió una nueva etapa. Nos sentimos libres. Un pueblo golpeado con heridas que tardarán en cicatrizar, pero un pueblo que tiene derecho a construir su presente y su futuro libre de la violencia y el terrorismo. Miramos al pasado y miramos al futuro. Un futuro con esperanza. Un futuro con memoria. No debemos ni queremos hacer borrón y cuenta nueva como si nunca nada hubiera ocurrido. Debemos construir un futuro asentado en la verdad, una verdad clarificadora, sanadora, transformadora y reconciliadora. Etorkizunari begiratzen diogu, itxaropenari, egiari, guztion oroimenaren gainean eraikitako egia, batez ere biktimena, biktima guztiena. Haien begira da, esperientzia, lekukotasuna, gure lehentasunen xedea da. Biktimei zor diogu, gure gizartearen konpromisoari zor diogu, belaunaldi berriei zor diogu. Etorkizuna memoriarekin, bizikidetzarako memoriarekin, itxaropenarekin. Compartimos un futuro con memoria, una memoria para la convivencia. Una convivencia a cimentar sobre la no repetición, nunca más. Sobre la deslegitimación radical de toda expresión de violencia. Sobre el respeto, el diálogo y el pluralismo político. Sobre la defensa y ejercicio efectivo de los derechos humanos. Una Euskadi en paz, una Euskadi construida sobre principios y valores éticos y democráticos. Una Euskadi que construye la convivencia con memoria. Este legado es el mejor homenaje que podemos tributar hoy a Sotero y a Miguel Ángel. Memoria para el bien común de la convivencia. Sotero eta Miguel Ángel gogoan. Memoria, bizitza, bizikidetza, itxaropena. Eskerrik asko. Soy la prima de Miguel Ángel y eso, en mi familia pues ha tocado vivir de cerca y eso, al final me han enseñado que al final vivir con rabia hacia estas personas pues no se consigue nada y al final es algo que ha pasado y que no está bien y pues que ojalá no le pase a más gente y es muy importante pues que la gente sepa lo que ha pasado y los testimonios pues de las familias que al final también han tenido que sufrir un montón porque al final como que solo se ven las víctimas pero no lo que ha pasado la familia. Esos niños
que no han vivido nada parecido a lo que hemos vivido nosotros, pues precisamente no tengan que sufrir eso, que vivan en plena libertad. Y en los colegios la verdad es que el respeto y con la atención que los chavales nos escuchan es increíble. Estoy convencido al 100% que no, de que el futuro que nos espera va a ser mucho mejor que el pasado y que las nuevas generaciones van a crecer sin estar contaminadas como hemos crecido nosotros, contaminadas por el miedo, por la política, etc. Que las cosas se van a arreglar de una manera civilizada. Y... tienen que conocer lo que se ha hecho mal, hay que reconocer lo que se ha hecho mal y también lo que se ha hecho bien. Y darles ese regalo de convivencia a nuestros jóvenes y de respeto, que para mí es fundamental, a nuestras instituciones. Empatía. Empatía. Respeto. Paz. Respeto y convivencia. Escuchar. Respeto. Coexistencia. El Carlana. Respeto y tolerancia. Progreso. Paz. Esperanza. Bakea. Convivencia. Zorionekoak. Nik uste dut gaur egungo gazteok zorionekoak garela Euskal Herrian bizi izan den egoera ikusita, eta ba, azken finean bakeak zoriontsuago egiten gaitu guztiok, eta ba, bakea gotea gustatuko litzaidake. Miguel Ángel Blanco no es más que cualquier otra víctima del terrorismo, pero su nombre se convirtió en símbolo del espíritu de rebelión ciudadana contra ETA y contra quienes le apoyaban. La existencia de aquel entramado criminal hizo que hasta acudir a los funerales de determinadas víctimas supusiera grave riesgo para algunas personas amenazadas. Hizo que hasta quienes acudían a los funerales luego se olvidaran de los familiares del finado e hicieran como si nada le hubiera ocurrido. Hizo que algunos familiares de víctimas, sobre todo en los 80, tuviéramos que enfrentarnos casi en solitario al entramado etarra, aunque también hubo, como cuando asesinaron a mi hermano Sebastián, algún ciudadano, buen samaritano, que nos ayudó en aquellas terribles circunstancias. Por todo eso, las víctimas del terrorismo reclaman con justeza verdad, reparación y justicia. Piden a las instituciones que no pasen por alto los discursos legitimadores del terrorismo que practicaron los de ETA y que se actúe siempre dentro de los parámetros de la ley contra quien esgrima esos discursos que pretenden barnizar los delitos y convertir a sus perpetradores en víctimas. Tiene la palabra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Majestad, presidenta del Congreso, el Lehendakari, alcalde, familiares de las víctimas de terrorismo, estimada María del Mar Blanco, autoridades, vecinos y vecinas de Ermua, señoras y señores, hay momentos en los que somos conscientes como pueblo de que asistimos a un hecho que formará parte de la historia de nuestro país. Y hace 25 años, el cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco fijó una fecha fundamental en la historia de nuestra democracia. Todos, si echamos la vista atrás, recordamos dónde estábamos el 13 de julio de 1997, cuando llegó la peor de las noticias. Y recordamos también que, en esos días, nació un frente común espontáneo contra la violencia, contra la injusticia y la barbarie. El de una ciudadanía, la ciudadanía vasca y también española, que, cansada de sentir miedo y más unida que nunca, se enfrentó al terrorismo. Con las manos blancas llenas de paz, utilizando el mismo gesto que habían empleado miles de estudiantes un año antes en la Universidad Autónoma de Madrid, tras el asesinato de Francisco Tomás y Valiente. Millones de personas abrieron esas manos blancas, como hemos visto en los vídeos, en manifestaciones masivas por toda Euskadi y por toda España. Y juntos exigimos justicia, paz y libertad. Nunca más tendríamos miedo.
Y nunca más nos quedaríamos en silencio por culpa de aquellos que recurrieron a la violencia contra todo el que pensara diferente. La memoria colectiva de nuestro país, que es la memoria de todos y cada uno de nosotros, la que compartimos, está atravesada por lo que sucedió en la sociedad vasca y en la sociedad española durante aquellas horas de sádico ultimátum. Algo nos cambió para siempre. Y desde entonces fuimos un país distinto, que nunca más se doblegaría ante el terror. El espíritu de Ermua que nació entonces es el espíritu de la unidad y de la paz. Es el espíritu de la convivencia y la concordia, como aquí se ha dicho. Es esa huella imborrable que da nombre a este homenaje y que le debemos a Miguel Ángel Blanco. El pasado mes de octubre recordábamos el 10º aniversario del fin del terrorismo en España. 10 años en los que hemos tenido que reconstruir todo aquello que con violencia, con amenazas, con extorsiones, con intimidación, habían intentado destruir. 10 años para recordar que, aunque ETA no consiguió ninguno de sus objetivos, dejó tras de sí víctimas mortales, 854, 86 víctimas de secuestros y más de 7.000 heridos, sin contar a las familias de todos ellos y todas ellas. 10 años en los que aquellas esperanzas de paz que exigíamos en 1997 se han convertido al fin, por fin, en una realidad. Y si hoy Euskadi y España son países libres y en paz, es gracias a todos y todas los que apostaron por la unidad de los partidos políticos frente al terror y el odio. También gracias a la labor de la justicia, a la imprescindible colaboración internacional que quiero hoy poner en valor, al valioso y valiente trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Ertzaintza, de la Policía Municipal y, por supuesto, a la sociedad vasca y a la sociedad española. Muchos jóvenes de hoy no habían nacido cuando Miguel Ángel Blanco fue asesinado. Hoy crece, afortunadamente, una generación que no ha vivido en una España cercada por la acción del terrorismo. Y esa es una inmensa alegría. Pero hay que seguir contando esta historia. Hay que mantenerla viva, porque también merecen conocerla. Y porque también necesitamos que la sociedad no olvide. Por eso, es importante el esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil vasca por mantener la memoria de Miguel Ángel y la memoria de todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Y por eso también son importantes iniciativas como las que se están desplegando por parte de los Ministerios del Interior y de Educación y Formación Profesional, que bajo el título Memoria y Prevención del Terrorismo llevarán testimonios directos de las víctimas a las aulas de la educación secundaria y el bachillerato en toda España. Y un gran ejemplo de esta nueva página de nuestra historia fue la inauguración recientemente del Museo Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria, que si algo va a hacer es preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnáis las víctimas. Espacios que se levantan para construir una memoria colectiva y continuar la defensa de la libertad y de los derechos humanos. Y lo es también el ejercicio de la memoria que realizáis aquí hoy, querido alcalde, en Ermua, como está siendo este acto institucional conmemorativo. Estimada Marimar, somos conscientes de que ni todos los actos de reconocimiento, ni la entrega de condecoraciones, ni las medidas de carácter asistencial de apoyo, ni los homenajes serán nunca suficientes para compensar la ausencia de tu hermano Miguel Ángel. Ni la de Miguel Ángel, ni la de todos aquellos hombres y mujeres que, como él, salieron un día a trabajar, a defender sus ideas políticas en un ayuntamiento, a escribir en un periódico, a dar clase en la universidad o simplemente a pasear, y nunca más regresaron, dejando en sus familias un hueco insustituible. Pero a pesar de eso, debemos seguir empeñados en la memoria y en el recuerdo. Y debemos seguir empeñados en el afecto hacia las víctimas, porque parte de nuestra dignidad como sociedad se la debemos a todas ellas. La paz, estimados amigos y amigas, nos ha costado mucho dolor. Ojalá ese dolor se transforme definitivamente en una conciencia colectiva indestructible que nos proteja siempre, siempre, siempre de la violencia. Muchas gracias.
Toma la palabra su majestad el rey. Egunon, buenos días. Presidente del Gobierno, Presidenta del Congreso de los Diputados, Lehendakari del Gobierno Vasco, Jefe de la Oposición, Presidenta del Parlamento Vasco, Diputado General de Vizcaya, Alcalde de Ermua, autoridades, saludo muy especialmente a las víctimas y familiares del terrorismo, en especial hoy a las familias de Miguel Ángel Blanco y Sotero Mazo. También, de una manera muy especial, al alcalde Carlos Totorica y a la Corporación de Ermua de 1997. También era el deseo de la reina estar con nosotros y siente no poder hacerlo, pero ella nos transmite su cariño. Señoras y señores, queridos y queridas vecinos de Ermua, ciudadanos de Ermua, venir a Ermua el 14 de julio de 1997, nunca podré olvidar cada instante de aquel día. Como todos los españoles que amamos la vida y la libertad, estaba consternado, conmovido, desolado. Yo tenía entonces 29 años, la misma edad que Miguel Ángel Blanco cuando lo asesinaron. Hoy hemos sido convocados por el alcalde con motivo del 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco para honrar su memoria y la de Sotero Mazo, otro vecino de Ermua, que fue asesinado en 1980, igualmente por ETA, junto a su amigo, no olvidemos, y policía, Alberto Lizalde, en Eibar. Al hacerlo, al recordarles hoy, también honrábamos nuevamente a todas las víctimas del terrorismo. Por tanto, quiero que lo primero sea transmitir nuestra cercanía, nuestro afecto y nuestro cariño a sus familiares, a todos sus seres queridos. Al unirme hoy a todos vosotros en este 25 aniversario, quiero recordar no solo lo que pasó, su enorme trascendencia, también lo que yo viví y sentí, lo que sentimos todos en aquellos días tan dramáticos de nuestra historia. Cuando ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco en esta pequeña ciudad en la que nos encontramos, en el corazón del País Vasco, en Vizcaya, nació un espíritu que trascendió sus límites, se extendió por toda España y fue sin duda decisivo y determinante en nuestra historia de lucha contra el terrorismo. Hay fechas que permanecen para siempre en nuestro recuerdo, que nos acompañan durante toda la vida. Los días 14 de 10 al 14 de julio de 1997 son imposibles de olvidar. Hoy hace 25 años, el jueves 10 de julio, días después de que la Guardia Civil liberara a José Antonio Ortega Lara, toda España se paralizó ante la noticia del secuestro, uno más de aquella época terrible, de un inocente más. Era Miguel Ángel Blanco. Desde las 3:30 de aquella tarde todos estuvimos con su familia, todos fuimos, todos sentimos, nos sentimos una misma familia. Pocas horas después, tras conocerse el despreciable ultimátum, Ermua, bajo el liderazgo de su entonces alcalde Carlos Totorica y de la Corporación Municipal, salió a la calle de manera espontánea en señal de solidaridad y de repulsa, de un rechazo rotundo ante una situación insoportable para una sociedad cansada, exhausta, harta ya del terror y del miedo.
Ese mismo día volvíamos a recuperar el lazo azul de la lucha por la libertad, de la unidad de los demócratas ante las amenazas. Desde las cadenas de televisión y los periódicos a los balcones, a las calles, a las plazas, a las personas, a todos, ese color azul expresaba mucho más que un compromiso individual. Era un símbolo colectivo de humanidad, de enorme valentía, de condena y de apelación a una responsabilidad compartida. Amanecimos con convocatorias de minutos de silencio en los ayuntamientos de España. Un silencio atronador que transmitió mucho más de lo que ninguna persona hubiese podido decir en momentos tan terribles. Ermua volvió a salir a sus calles y toda España la siguió. Se movilizó. Hubo concentraciones en todo el país. Concentraciones que transmitían un mensaje inequívoco y unánime. Ermua no descansó. De hecho, no lo hizo ni un solo momento y regresó a las calles antes de que acabase el día. Nadie quería volver a su casa, nadie podía hacerlo. El sufrimiento de esos momentos era tal que se hizo colectivo. Las vigilias siguieron iluminando la noche. Personas que se conocían, pero también muchos desconocidos, se reunieron alrededor de lo que empezó a conocerse como el espíritu de Ermua. El sábado todas esas escenas se repitieron y a lo largo y ancho de nuestra geografía. Recuerdo la manifestación en Bilbao, una clara demostración ciudadana de rechazo, una muestra de firmeza y unidad. Llegado ese día, todos queríamos detener el reloj. Siempre hubo esperanza. Porque ante la sinrazón de lo que estaba sucediendo, solo podíamos acogernos a ella. Esa tarde fue la peor. La del nudo en la garganta, la del escalofrío. Porque nadie quería escuchar. Nadie quería ver. Nadie quería saber lo que finalmente escuchamos, vimos y supimos. Cuando el reloj se paró y la amenaza se cumplió. No se había atendido nuestro clamor. Los asesinos no lo dudaron. No tuvieron ni compasión, ni piedad, ni dignidad, solo crueldad, vileza y frialdad. Y se hizo la oscuridad. La indignación por lo sucedido se sumó al profundo dolor, a la rabia, a la impotencia, a la incredulidad. España se sumó en la tristeza y en una inmensa pena. Pero la gente seguía en las calles. En San Sebastián, en un gesto inédito y valiente, los ciudadanos empezaron a aplaudir a los ertzainas que descubrieron sus rostros en un gesto igualmente valiente e histórico. Aquellos abrazos eran parte de la misma causa, la de la libertad, la de la justicia. El miedo paralizante del terrorismo se empequeñecía cada vez más frente a las movilizaciones multitudinarias que tomaron las calles, los espacios públicos, desterrando la violencia que se había apropiado de ellos durante tantos y tantos años. El espíritu de Ermua se extendía. Esa madrugada, cientos de velas continuaban iluminando Ermua. Finalmente, desde el hospital Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián, se confirmó lo más duro, imposible de asimilar, lo que nos había tenido en vilo durante horas que resultaron interminables. El frágil hilo de vida se había quebrado. Hasta el último momento quisimos creer que no podía ocurrir. Lo deseamos con todas nuestras fuerzas, pero lamentablemente no fue así. Y de nuevo se hizo la oscuridad. Todos los sentimientos acumulados durante esos días de tanta intensidad se desbordaron. Fue entonces cuando fuimos incapaces de reprimirlos, cuando esa misma familia de la que formamos parte se unió todavía más. Esa unidad proporcionó una seguridad que nunca habíamos sentido, alejando el miedo que había estado presente en nuestro entorno durante tantos años y provocando un rechazo generalizado y contundente
a la violencia física, psicológica y emocional impuesta durante todo ese tiempo. Volvieron las manos pintadas de blanco y los lazos azules dieron paso a los lazos negros. Se multiplicaron en número y participación las manifestaciones y concentraciones como la de Madrid, con más de 1,5 millones de personas que clamaba por la paz, la unidad y la libertad, o la de Barcelona con 1 millón de ciudadanos, seguidas por las de ciudades de toda España. Fueron las mayores movilizaciones en la historia de la democracia española en aquel tiempo. Nunca hasta entonces habíamos sido testigos de una respuesta tan decidida como la que hubo en aquellos días. Decía que venir a Ermua entonces era imposible de olvidar. El pueblo se quedó pequeño para albergar tanta solidaridad, tanto respeto. Ese día es parte imborrable de nuestra memoria colectiva. Pero hacerlo hoy también lo es. Lo sigue siendo. Sigue, siempre lo será. El recuerdo de Miguel Ángel debe seguir vivo para que también siga vivo el valiosísimo significado de aquellos días. Es de justicia. Las conciencias de los españoles se movilizaron. Aún así, tuvieron que pasar muchos años, muchos más episodios de secuestros, asesinatos y amenazas, de sufrimiento, muerte y duelo. Pero Ermua, su espíritu, fue uno de los momentos más relevantes que marcaron para ETA el camino hacia su final. Ese punto de inflexión, triste y desolador, nos ha traído hasta aquí. El espíritu de Ermua es la victoria de la conciencia colectiva de todo nuestro pueblo. Es la victoria de la dignidad y de la moral frente al miedo y al terror. Es ejemplo, en fin, de nuestra fortaleza. No podemos permitir que haya generaciones que ignoren lo que pasó en esos dolorosos días de nuestra historia, que no sepan cómo y por qué unió nuestra conciencia colectiva, que desconozcan algo que también contribuyó a asentar nuestra convivencia o el masivo movimiento que hubo en España tras un asesinato que marcó tanto nuestra vida democrática. Esos días nos recuerdan también que tenemos que defender como un deber permanente los derechos de los que fueron privados Miguel Ángel Blanco, Sotero Mazo y todas las víctimas del terrorismo: la vida, la libertad, la dignidad. Como igualmente es nuestra responsabilidad la defensa de los valores y principios en los que se basa nuestra convivencia democrática. Las víctimas del terrorismo dignifican nuestra democracia. Su dolor y el de sus familias nos importa, nos concierne. Por eso merecen permanentemente nuestro respeto y nuestra máxima consideración. Sigamos, pues, perseverando para que lo vivido no caiga en el olvido, para que la unidad nos convoque en torno a nuestra historia reciente, para que el espíritu de Ermua nos recuerde cada día el valor de la paz, de la vida, de la libertad y de la democracia. Muchas gracias. Eskerrik asko.
Bien, tras escuchar el Cant de Saucels, la hermosa pieza del maestro Pau Casals, de la mano de Alberto Martos, majestad, presidente del Gobierno, presidenta del Congreso, Lehendakari, autoridades, señoras y señores, me queda agradecerles su asistencia a este 25º acto en aniversario de Miguel Ángel Blanco y darles las gracias a todos. Mil esker. Empieza a poner. No os pongáis delante mío. Sí, el segundo volardo.
No, 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 es que no. Sí, sí. Sí, bueno. Dile. ¿Qué hago? ¿Bajo? ¿Bajo plano? ¿Yo desde atrás? Sí, sí.
Sí, discúlpame, perdón. ¿Tampoco tiene mucha... ¿Otra y ya está? Eso sí, no te preocupes. La madre de confianza, la madre de confianza. Proceder a realizar la ofrenda floral ante la escultura cedida en 2002 por el artista Agustín Ibarrola al pueblo de Ermua. Majestad, por favor. El Parlamento Vasco. Thank you.
delegado del Gobierno. Concejales de la actual Corporación de la Villa de Ermua y concejales de la Corporación de 1997, cuando queráis.
felicitamos a María del Mar Blanco Garrido y a Regina Mazo Figueras. Vamos a guardar un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo. Eskerrik asko etorri zareten guztioi, benetan. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido a este homenaje en memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo. Eskerrik asko. Todos los que quieran participar en la ofrenda floral están invitados a hacerlo.